tierra soñada por mí. Mi cantor se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantor hecho de fantasía. Mi cantor ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. Viva Granada, viva El Salvador, viva tú, Luciano. Gracias. Tres estrellas, Antonio Canales, al que ahora escucharemos, Mariola como granaína ilustre desde el principio, encendidísima, y yo te quiero pedir perdón a ti, querido micro, querido pie de micro. Luciano te ha respetado y se ha echado un metrito para atrás, porque si no te hubieras trozado. Pero Luciano ha hecho así, diciendo, no voy a abusar de él, se ha echado un metrito para atrás. Mariola, todo esto es tuyo. Bueno, yo creo que hemos sido testigos de una versión que yo hasta la fecha no había tenido la ocasión de escuchar. Este arreglo es como de mariachi, ¿no? Y la manera en la que tú la has cantado ha hecho como un híbrido entre esa voz melosa que nos mostraste la otra vez, dos o tres notitas. Tampoco te ha prodigado muchísimo en lo lírico, pero de repente ha girado el sonido y era, bueno, la primera nota larga, el primer agudo que has tenido, redondo, girado, apoyado. Yo creo que deberías de investigar un poquito más por ahí, porque me he quedado loca. Pero en definitiva, ha sido una versión tan original, tan tuya, con una personalidad tan marcada. Es que es muy difícil cantar una canción tan conocida y no dejarse llevar por ciertos estereotipos. Sin embargo, tú, bueno, enhorabuena, Luciano. Muchas gracias. Me ha encantado. Gracias. El salto que has dado, yo creo que
Este concurso hay que valorarlo, yo al menos lo hago a veces de varias formas. En el contexto de todos los concursantes, pero después en el contexto del viaje de cada concursante dentro del concurso. Tu última actuación fue increíble. Y este creo que ha sido uno de los desafíos más difíciles de superar en lo que llevamos. Entonces, creo que hay que valorar el gran esfuerzo, la valentía que has tenido y cómo has logrado, sin ser algo de tu propia naturaleza, convertirlo a tu naturaleza. Es algo que es para quitarse el sombrero. Muchas y yo gracias. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Gracias. Cristiano. Cristiano. Dime. Recordaba, para quien no tuviera presentísima tu historia, un poquito, hacía ahí un repaso rápido. Naciste en El Salvador. Así es. ¿Te enamoras de Andalucía, de España, de Granada, desde la lejanía? Desde la lejanía, con la letra de la canción y por todo lo que viví, logro venirme para acá con mi familia. Se viene, os recuerdo, señora, niños, maletas, un par de maletas y a día de hoy en Granada vive, en Granada han construido su hogar y por eso nos encanta que Andalucía dé a lugares tan maravillosos como El Salvador. Muchas gracias a los españoles. Antonio, en tus manos, de alguna manera, en tus manos está el devenir en el concurso de Luciano. Tu estrella apagada. ¿Qué te pasa, Antonio? Pues vamos a ver. Luciano, en primer lugar, buenas gracias. Y enhorabuena por tu actuación. Yo me quedo con la otra. Me quedo con Pancho Céspedes. Porque, vamos a ver, esto que has interpretado normalmente es muy lírico. Es para gente que estudia el bel canto, cosa que tú ni siquiera la habías pensado nunca. Si no te lo encuentras, tienes aquí maestras, tenemos maestros que te indican que tienes la posibilidad. Sí. Yo prefiero a Luciano sin cantarme cosas líricas, de momento. Vale. Porque es cuando Luciano en verdad brilla como un diamante en bruto. Imagínate que tú le pidieras a él para semifinales que haga otra vez Pancho Céspedes. Imagínate que tú a lo mejor quieres eso. Tengo aquí algo importante, pero... Mira, Antonio, solo una cosa. ¿Sí? Con la voz de Puitufillo, tú escúchame. Dice, ciertamente, que necesita un tiempo y es muy difícil conseguir ciertos sonidos sin un bagaje en el tiempo. Claro. Si no, sería muy fácil. Porque hay cosas que son la panacea de un cantante lírico y se necesita muchos años de estudio. Yo lo que he alucinado con él es que en este corto, breve espacio de tiempo, de repente ha conseguido hacer sonido ya. Girado, apoyado, es que y bien tenía, proyectado. Es que él ya tenía ese material dentro de él. Sí, pero no cualquiera puede hacerlo. Pero la colocación que él ha conseguido... Bueno, es listo. Pero ser listo no es el que llega al primero. Ser listo es el que con el tiempo muscula, evoluciona, aprende y deja en el valor que debe de tener el bel canto, el tiempo, la constancia y la disciplina. Mariola, por favor. El hecho de que lo haya hecho... No pelea, que los que sufrimos somos los niños. Vamos a ver, que comprendo lo que tú dices porque tú conoces mucho mejor que yo y además yo solo abrir la boca tuya ya te llevaría conmigo. Pero quiero ser sincero conmigo también. Yo voy a pedir a los compañeros de producción que entren a la piscina de barro, suben Mariola y Antonio y el que gane ganó. Sí. El que gane ganó. Esto es difícil. Pero en fin, mira. Antonio. Sigamos. Porque también tengo que escuchar a mi compañera que sabe más. Sigamos los protocolos. ¿Puedes decir solo una cosa? Una nada más. Vale. Eso lo voy a poner pesado, estamos empezando, ¿eso? No. Porque... Primera actuación más habilidades que está por desarrollar, igual a fase de semifinales. Ajá. Pero bueno, no podemos estar así, Antonio, porque me pongo muy nervioso. Ellos saben. Gracias. Es que ellos saben más y me tengo que escuchar. Pero si quieres le canto algo. Cuando algo dicen los maestros, también tengo yo que saber escuchar. Han ganado por puntos Mariola Cantarero y Jesús Reina. Aunque yo creo que ha sido caos técnico. Mira, me duele hasta el lado. Cuando ella dice algo, la maestra y el maestro, por algo será. Uy, lo acabéis formado. Y además que canta muy bien. ¿Cómo se ha puesto la caseta? ¿Cómo se ha puesto la caseta? La que ha convencido aquí Luciano es yo. Entonces, me tienes que elegir a mí. No, madre, a ver, no. No, yo no quiero.
Vamos a ver, vamos a ver. Un momentito. Tranquilo todo el mundo. Hay que ver que cómo... las últimas palabras han venido de Jesús. Yo lo que quiero, que yo quiero que Luciano cante, porque yo no es lo mismo verlo en vivo que verlo en la tele. Yo sí he investigado, te he visto en la actuación, pero yo quiero que cante un poquito lo del otro día para de mis oídos. Bueno, el otro día fue Pancho Céspedes. Regalarnos, si puede ser, otra de Pancho Céspedes. No sé si te sabes... 73 de Pancho Céspedes. Todo es un misterio espontáneo y único. Cuando muere el alma después de haber tenido tus labios y los míos, pensándonos la piel y sentir. Si alguna vez te encontré sin precisar ocasión, en otra vida tal vez, o en otro mundo mejor, la incertidumbre también puede ayudar ese amor, enloquecer el misterio de habernos amado tú y yo. Y llegados a este momento, Luciano tiene que elegir sobre de Mariola, Pastora, Antonio o Jesús. Yo elijo esta noche a Mariola. ¡Madre mía! Mira, se me casca el micro. Yo lo que tengo aquí... A ver. Yo lo que tengo aquí es una mezcla de lo que tú haces y lo que se intuye que puedes hacer. Okay. No quiero que cambies tu personalidad, quiero que lleves a este gran artista tus cualidades. Uh-huh. No te asustes, te lo va a pasar muy bien, ya lo verás. Y son canciones maravillosas que puedes elegir un montón. Andrea Bocelli. Está muy bien. Andrea Bocelli para la próxima. Pero recuerdo que estamos en desafío, ¿eh? Luciano ha conseguido sus estrellas en tiempo de deliberación y con cierto trabajito por parte de Antonio Canales, ¿eh? Gracias. Pero esto significa que tiene un pie en semifinales, pero para que sea el segundo pie tendrá que ser el elegido al final del programa. Ahí se las verá compartiendo escenario con el resto de compañeros y compañeras que consigan las estrellas de esta forma, no siendo del tirón, para que nos entendamos. Luciano, esta ha sido trabajada. Granada en tu garganta era aún más granada. ¡Nos encanta! Luciano se va por la puerta grande. Gracias. Madre mía, cómo ha arrancado la segunda de desafío. Y es que en admisiones viene uno aquí al palco VIP y todo sonrisa, pero en desafío lo de jurado es un trabajo de los duritos, yo lo digo. Súper contento, emocionado. Bueno, le he disfrutado al máximo esta canción. Y quiero decir, no soy un tenor profesional, no me dedico al canto lírico y espero que todos los granadinos disfruten esta canción así como la disfruté yo. Pues al final le hemos mandado ahí, está ahí, a ver qué ocurre, pero tiene un pie puesto también en semifinales porque creo que su valía lo merece. Me gusta mucho el desafío de Andrea Bocelli y sí me hubiese gustado un poco tener otros estilos, pero bueno, estamos aquí para disfrutarlo y que la gente guste lo que uno hace. Es verdad que Andrea Bocelli tiene ese híbrido que él puede llevárselo también a su terreno y se aparezca un poquito de esa parte lírica. A ver qué tal. Espero ser el elegido porque obviamente me hace mucha ilusión y espero seguir aquí y llegar hasta la final. ¡Olé!